Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un pequeño descanso en el trabajo de campo, en lo que sería, bueno, pues la transmisión de lo que muchos me comentasteis para un trabajo sobre la represión franquista sobre las mujeres del Valle de la Lámpara. Comentaos y hablaos de este libro, que lleva una verdadera joya. Antes de nada, bueno, no puedo estar con vosotros por el tema de, sabéis, el tema de la pandemia, de los confinamientos y demás, pero de alguna manera, pues Pedro Alberto me invitó a poder estar con vosotros y comentar, bueno, pues un poquitín sobre la importancia de este libro, ¿no? Un libro escrito por Aitana Castaño e ilustrado por Alfonso Zapico, ambos, bueno, pues nativos, nacidos en el Valle del Nalón. Y por circunstancias, pues muy involucrados también en referenciar periodos difíciles y el papel de las mujeres en este periodo, ¿no? Que no solo fueron parte importante de la lucha contra la represión del franquismo, sino que también que formaron parte del contingente de trabajadores que extraían el carbón de debajo de la tierra, pues para, de alguna manera, dar calor y función a la economía nacional, ¿no? Algo que es muy importante porque, desgraciadamente, cuando los hombres escriben, pues se olvidan muchas veces de la vida y de las historias de vida y la importancia simbólica y cultural de las mujeres, ¿no? Y solo felicitar a Aitana y a Alfonso, Alfonso y Aitana, por esta nueva obra. Como se dice, bueno, pues son las madres, los hijos, les hijes, les hermanes de los niños del fumo, ¿no? Que tienen un papel muy importante en un periodo también muy significativo para los nacidos en las cuencas mineras, en esta Asturias nuestra. Y gracias a ellas, bueno, pues somos lo que somos, ¿no? No debemos olvidar lo que ellas matrilinealmente transmiten a las generaciones, y que son albacés de la cultura, del sentimiento y de las técnicas y de la forma de vida. Gracias a los dos, gracias a vosotros también, a Pedro y los organizadores por acordaros de mí, y invitaos a que lo leáis. Un abrazo y hasta la próxima.